siempre es hoy, George. Es decir, este es el día. Así es. Papá, ¿puedo ir? Debes ir a la escuela, George. ¿Estará en casa cuando llegue? Eso creo. Jugaremos a la pelota, voy a luchar con él y le voy a enseñar a escupir. Será muy divertido. Para todos. ¿Y cómo sabrán escoger el bueno? No lo sé, nosotros... ¿Lo sabrán? Sí. Adiós, tesoro. Ya sabe que quiero un hermano menor, no un hermano mayor. Orfanato público número 3 de la ciudad de Nueva York. Hemos revisado sus papeles y todo parece estar en orden. La adopción no es para todos, pero parecen la clase de personas que tienen mucho amor que dar. ¿Y cómo se sienten? Oh, cielos, estamos... absortos. Por la emoción. ¡Oh, el recreo! Ahora podrán verlos. Pueden recorrerlo todo. Están acostumbrados a ver extraños. Gracias. Gracias. ¡Oh, qué agradables! Frederick, míralos. ¿Cómo podríamos...? Elegirlos, ¿eh? Parecen todos... maravillosos. ¿Saben qué es maravilloso? Lo maravilloso es que ambos sepan lo que el otro va a decir antes de que lo diga. No es que sea de mi incumbencia. Sí, bueno, eso pasa cuando se está tanto tiempo en pareja. Por ser una familia. Familia. ¡Wow! Bueno, para una familia este es el lugar indicado. Creo que podemos encontrar lo que están buscando. ¿Saben? Si quieren una niña, Susan sabe leer francés. Y Edith baila tap mientras hace burbujas. O tal vez quieran un niño. De hecho, yo creo que preferiríamos un niño. Pues, en ese caso, Benny se para de cabeza. Y Andy corre 100 metros antes de que digan en sus marcas, ¡listos, fuera! Sabes mucho sobre todos, ¿no es así? Eso pasa cuando uno lleva aquí tanto tiempo como yo. Seamos realistas, nadie quiere adoptar a alguien como yo. No deberían preocuparse por elegir. Todas las veces pasa lo mismo. Primero no sabrán qué hacer, se sentirán nerviosos. Luego conocerán a uno de ellos. Hablarán con él y de algún modo lo sabrán. ¿Están seguros de que están preparados para controlar su singularidad? Ah, bueno, sí. Sí, su singularidad es perfecta para la familia Little. Perfecta. Estimados señores Little, tratamos de desalentar a las parejas de adoptar a niños que no sean de su... especie. Rara vez funciona. Funcionará en este caso. I have a dream that everywhere I go, most everyone captures Stuart Little. Madre adoptiva, señora Little. Padre adoptivo, señor Little. Hermano adoptivo, George. Peso 180 gramos, altura 7.5 centímetros, color de pelo blanco. Entonces, ¿cómo voy a llamarlos? Mamá. Y papá. Y no te hemos dado la mejor noticia de todas. Tienes un hermano. Llamado George. ¿Un hermano? ¿Cómo voy a llamarlo? George. I'm feeling relatively blue. Oh, I'd love an extra can or two. There has to be a place for me. I belong right now. Don't need a dynasty, a name to share, a heart to care. That's really all. And then I'd be walking tall. A name to share, a heart to care. And then I'd be walking tall.
home. Llegamos, Stuart. Este es el hogar de la familia. Dicen que todos los Little del mundo pueden encontrar esta casa. Aunque no hayan venido jamás.